Hello, hello. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fátima, es primera vez que asiste. Creo que no la había visto antes. Sí, es primera vez. Ok, bienvenida. Hello, Betsy. Gerson, bienvenido. Gracias. Tenemos también a Douglas. Hello, Douglas. Hello, good morning. Bienvenido. No, good night, es verdad, no. Sí, Así ¿verdad? es. Good night. Me confundo. Sí. Veamos, tenemos a Isabel. Hello, Isabel. Okay, let's start. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Are you excited about class? ¿Estamos listos? ¿Tenemos energía todavía para la clase? Ahí veo a Gerson que está medio estresado. Un poco. Okay. Un poco nada más. Bienvenido, Sadie. Vamos a ver quién más está por acá. Glenda. Paula. Ya extrañábamos a Paula. Vamos a ver quién más nos acaba de llegar. Ok, poco a poco se van a ir integrando los demás. Así que vamos a arrancar ahorita. Bueno, les preguntaba a algunos de ustedes al inicio que cómo están, que espero que tengan todavía un poquito de energía para terminar el día con la clase. Así que ready, set, go. Vamos a iniciar, ¿ok? Y este día vamos a iniciar haciendo un pequeño, un súper corto repaso de las preguntas con las que terminamos ayer, para que ya cerremos ese tema. También estaba revisando el avance que llevamos en la plataforma y creo que si ustedes tienen alguna duda con respecto a la indicación, me la pueden hacer. Con gusto les apoyo. También hay varios todavía que no han hecho la primera tarea. Ahorita pues creo que tendríamos que tener dos o tres ya realizadas. Recuerden que bueno, especialmente para quienes se acaban de unir a la clase, es decir, quienes no habían asistido a las primeras dos o tres clases, en el lunes les decía yo que necesitamos tener todas las tareas de la plataforma completadas el día viernes antes de la medianoche, porque cada semana, cada viernes, hacen el reporte, digamos, para INSAFOR, ¿verdad? Entonces, es importante que si no nos hemos logrado poner el día hasta ahorita, todavía tenemos chance mañana todo el día para poder realizar las tareas. Y hablando de eso, les voy a compartir pantalla para que veamos ahí en la plataforma de qué estamos hablando, especialmente para quienes no han logrado hacer ninguna todavía. Aquí en la plataforma
En el contenido vamos a ver qué tenemos. Bueno, me voy a ir aquí a la section 1, que es la que hemos estado trabajando. Ok, justo me encuentro ahorita en el Knowledge Check, entonces todo lo que tiene que ver con tareas, todas las tareas van a decir así, Knowledge Check, y van a tener este icono que es así como un cuadrito con un lapicito. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, este es el primero. Tenemos otro aquí, son cuatro en total. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Cuatro, Knowledge Check. Y como les digo, si tienen alguna pregunta, bueno, es recomendable que para aclarar dudas o hacer un pequeño repaso antes de completar la tarea, veamos el video que tenemos ahí, ¿verdad? Antes de cada tarea, está el video. Y si no, pues también me pueden preguntar a mí y con gusto les apoyo. Así que, bueno, eso quería comentarles. Y ahorita sí, vamos entonces, como les decía, a hacer un último repaso. De hecho, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo al final de la clase ayer. Permítanme. Give me 1 second here. Ok, aquí estábamos. Esta fue la última parte. Dígame, Sadie. Y con los temas de la plataforma, fíjese que yo tenía duda en la parte de la lección 1.10, creo que se llama. Donde está la sección donde tenemos que hacer ya los esa. Ajá. En la parte última, en el último, donde dice Steven. Ajá. Ahí no sé, en la parte de blanca que está ahí, no sé cómo tendríamos que responder. Vaya, veamos la indicación. Dice, complete the conversations by filling in the blanks. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. Todas las demás sí las respondí bien, pero en la número 6, entonces esa sí no la entendí. Ah, ok. Sí. Bueno, en el videíto y también en los ejemplos de conversaciones que vimos en la clase, está el sujeto y la forma del verbo be que se usa cuando decimos esta frase. Antes de decir la frase, decimos, it is nice to meet you. It is nice to meet you. Por eso les digo que es importante ver el video, porque ahí está como la conversación y podemos, digamos, apoyarnos de ahí para decir, ah, ok, entonces necesito esta partecita. Yo también Okay. tengo una duda. Gracias. Dígame. Es que yo también me equivoqué. Bueno, yo me equivoqué varias veces en esa parte. Ajá. Entonces, no hay problema que como que se vuelva a hacer, por decirlo así. No estoy segura si tienen opción de volverla a hacer, fíjense. Sí, pero cuando le di enviar, me Ajá. aparecían las que estaban malas, ¿verdad? Pero me Ajá. parecía para volverlas a corregir y volverlas a enviar y todas me salieron buenas. Ah, sí, yo creo que en ese caso la plataforma registra eso. ¿Cuántos intentos tuvo usted? Y creo que le da un promedio, pero si gusta lo confirmo mañana porque ahorita es lo que supongo que sucede, ¿verdad? No estoy completamente segura. Pero, ¿sí? La reunión que tuvimos de inicio, dijeron los que estaban dando la reunión que sí se podía corregir. Ah, ok.
Ajá, teníamos esa opción, dijo, de corregir si nos salía una respuesta mal. Perfecto, gracias Paula. Sí, yo creo que también me lo habrán explicado a mí y se me había escapado. Pero sí, tiene razón. Sí, recordemos que es una práctica, ¿verdad? Entonces, entre más repasemos, mejor va a ser. Entonces, sí, lo podemos hacer. Muy bien. Bueno. Entonces, let's go back to our practice here. Ok, vamos a hacerlo así rapidito. Porque ya llevamos 11 minutos. Uy. Ok. Vamos a ver aquí. Tenemos. Ok. Tenemos varios de ustedes que no habían estado anteriormente. Bueno, más que todo Fátima y veía también aquí que decía Beatriz Mejía. Así que bienvenidas. Y bueno, empecemos con Yvette. Let's start with Yvette. Let's follow the instructions. Step one, choose a classmate. Okay. Step two, say one question with B. And step three, your classmate answers yes or no. Okay. Entonces, primero elegimos Ivette. Sí. Douglas. Okay. Your question. Is she your mother? How do you answer, Douglas? Estoy un poquito confundido, Va, vamos a regresar a los ejemplos que teníamos. Let's go back to the examples. Okay. También en WhatsApp anoche les compartí ejemplos de cómo se contesta. Entonces, is she your mother? Okay, espérame, me estoy yendo atrás. Okay. Sería Ajá, pues allá. yes. Ajá. We are talking about her mother, okay? Entonces es yes, she. Recuerden que Yes, she. explicaba ayer que usamos el mismo sujeto y la misma forma del verbo be. Sería Sí. yes, she, I am. No. Ok, veamos la pregunta. La pregunta dice, Is she your mother? Is she your mother? Entonces, ahí estoy usando la forma del verbo, ¿cuál es? Is she your mother? What's the form of verb be? Cuando yo digo, Is she your mother? ¿Cuál es la forma del verbo be que estoy usando? Pregunta. Sí, pero ¿cuál es la forma del verbo be? Aquí lo tenemos. Is Y, sería yes, she is. ajá, va, pero lo que quiero Regular. que comprendamos todos es eso. Ok, prestemos atención a la pregunta. Is she your mother? Voy a ver aquí, ajá. Is she your mother? Tenemos primero verb be, luego, ok, verb be is, right? Subject, she. Complement, your mother. Ok, entonces, para contestar yes or no, digamos, e integrar el mismo sujeto y en la misma forma del verbo be, tengo que fijarme en lo que lleva la pregunta. Entonces, si yo digo, Is she your mother? Entonces, voy a contestar con el mismo sujeto y la misma forma del verbo be que lleva la pregunta.
Entonces yo diría, yes, she is. More. Or, no, she is not. Que lo hacemos una abreviación y decimos, no, she isn't. Así como vemos aquí en estos ejemplos. ¿Ok? Va, practiquemos con alguien más. Let's practice with someone else. Let me see, Isabel. Choose your classmate. Hola, ¿me escucha? Yes. Okay, le voy a preguntar a Ivette Castro. Okay. Is it your book? Perfect. Is it your book? Yvette, let's answer. No, it isn't. Okay, muy bien, bravo. Clap, let's clap. Okay, no, it isn't. ¿Por qué Yvette contestó así? Porque estamos usando, okay, ¿cuál es el sujeto? It It. Y la forma del verbo be is. is. Ajá, entonces sí, yo digo, is it my book? No, it isn't. O la respuesta afirmativa sería yes. Ajá. ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Ajá. Trasladamos el mismo sujeto y la misma forma del verbo be a la pregunta, perdón, a la respuesta, porque estamos respondiendo, o sea, estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? Entonces ahí no varía nada, estamos hablando de lo mismo, entonces mismo sujeto, misma forma del verbo be. Ok, let's ask somebody else, una persona más y finalizamos con este tema. Igual yo les puedo compartir worksheets extra, ¿verdad? De este tema para que lo afiancemos bien. Entonces, puedo compartir ahí en el chat de WhatsApp unos dos ejercicios más para que ustedes los puedan realizar luego. Ok, let me see. Lisbeth. Okay, Betsy, Okay. are you okay? Okay. Repeat the question, please. Are you okay? Ah, esa es. Ajá. Yes, are you okay? Yes. Are you? Ok, vaya, en este caso, como está, le está preguntando a usted directamente, entonces usted va a contestar en primera persona. Yes. Yes. Ajá, yes. Yes, Ajá, yes, I am. I Sí, porque cuando contestamos no hacemos esta abreviación. Entonces decimos okay. completo. Yes, I am. Yes, Are you okay? Yes, Yes, I am. I am. Porque estoy hablando de mí misma, ¿verdad? No puedo decir yes, you are, porque me lo están preguntando a mí. ¿Te sientes bien? Are you okay? ¿Estás bien? Entonces sí. Estoy bien. Yes, I am. Ok. Bien. Bueno, como les digo, puede ser que todavía tengamos ciertas dudas, ¿verdad? Pero voy a compartirles ese ejercicio extra para que podamos
tener más práctica de este tema. Ok. And we're going to move on. Let's move on to a new topic. Okay. And this is the last topic for section one. Este sería el último tema de la sección 1. Leamos el objetivo. Dice, by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Ok, entonces vamos a intercambiar números de teléfono. And in order to do that, we're going to check some examples here in the video. Okay, veamos los ejemplos del video. Oops. Permítanme. Okay, I'm gonna refresh. Para otro lado. Ok. Here we are. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and get phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Oh. 1. Okay, voy a adelantarme porque no sé por alguna razón el video. El video aparece en negro. Pero vamos a adelantarnos aquí. 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Panacil. Okay. Before we do that, lo vamos a practicar así como él lo estaba haciendo, pero como no veíamos los números, entonces lo vamos a hacer nosotros aquí ya viendo cada número. Ok. Voy a ir leyéndolos yo y luego ustedes pueden repetir con su micrófono apagado para no causar demasiada interferencia. Ok. Entonces, cuando yo diga el número, ustedes repiten así con el micrófono apagado. Ok, 0. O también se puede decir O. O. 1, 1, 2, 3. En este caso es necesario hacer la distinción entre 3, 3 y 3, ¿ok? El número lo pronunciamos 3. Vean mis movimientos cuando pronuncio 3, 3, ¿ok? Como que pongo la lengua entre los dientes, 3, 3, ¿ok? 4, 5, 6. 7, 8, 9, and 10. Okay. Now let's look at these examples that we have here. Estos son como unas, digamos que es como un ID, un personal ID. Y ahí vemos cierta información, okay? First, the name. Ana Silva. Then we have the work phone number. Okay, de su trabajo. Work phone number.
¿Cómo leo este número de teléfono? Podemos decir 201, o también, como ven acá, tenemos dos maneras de decir cero. Entonces puedo decir 201, o puedo decir 201 555 2491. Okay, now her home phone number. 914-555-2714. Cell phone. 845-555-1023. Okay, now we have some other numbers here. Name, James Lian. Work phone, 800-555-8893. Home phone, 604-555-2714. Cell phone, 250-555-1023. Okay, esos son ejemplos. And now I'm going to come back here to the presentation. Okay. And here we have a little conversation, okay? Ahí tenemos una pequeña conversación de cómo preguntamos y cómo contestamos usando los números para decir un número de teléfono, okay? So I'm going to read it right now for you, and then I'm going to ask someone to help me. Lo vamos a modelar así como modelamos otras conversaciones anteriormente. Okay. Letter A, what's your work phone number? It is 2550-7654. And your cell phone number? 7765-3421. Okay, now let's practice. Vamos a practicar con alguien. Le voy a pedir a... Fátima Alemán, can you help me? You are a, I am A and you are B. Ready? Yeah. Okay. What's your work phone number? It is 2550-7654. Okay, and your cell phone number? 7765-3421. Okay, very good. Entonces, ese era el ejemplo. And now, no sé por qué siempre tengo problema para pasarla. Aquí está. Okay. Now, we're going to do a class practice. Okay. We have a class practice. And as you see, we need to complete the conversation. Okay. ¿Qué es lo que nos hace falta ahí? Según el ejemplo anterior, ¿qué nos hace falta? Los números de teléfono. Numbers. Exactly. The numbers. Okay, so right now I'm just going to be asking, okay, I need you to think about a number. Well, two numbers. Uno para su work phone number y otro para su cell phone number, okay? Entonces piensen en dos números. Su work phone number y su cell phone number. Okay?
Tengámoslos todos ahí listos. Pueden escribirlos en su cuaderno. Ok. And now I'm going to be mentioning some of you para que hagan la primera pregunta. Ok. Y alguien va a contestar. Ok, so we're going to go in order. Vamos a ir en orden. Según aparecen aquí en la lista. So the first one is Betsy. Betsy, you ask Douglas. Así vamos a ir en el orden de acá. Vamos a hacer esta conversación. Yes. So you are A and Douglas is B. Okay. What's your work phone number? It is 8064741. And your cell phone number? 7031234. Okay, perfect. Now we continue with Fatima, you are letter A, and Gerardo is B. What's your work phone number? Perdón, perdón. Ya empezó. Yes. No, no sé, no le escucho. No le escucho. Ahorita. Uh-huh. Y is 7710428. Okay. And your cell phone number? 7385-3903. Perfect. Okay, vamos a hacer otra práctica de estos con, let me see, Gerson and Glenda. Gerson, you are letter A, Glenda is letter B. What's your work phone number? It is 7728-1244. And your cell phone number? 7155-0577. Okay, perfect. Okay, now we're going to do one more practice about numbers. Let me see here. Okay. This is per practice, okay? Vamos a ir a un breakout room and we're going to write down three phone numbers, okay? Todos van a tener three phone numbers. And then you're going to ask your classmate questions about phone numbers. Y aquí les dejo algunos ejemplos. Sugiero que le tomen una foto porque creo que cuando estamos en el breakout no las vemos. Okay. So take a picture de estos ejemplos. Pueden preguntar cualquiera. Pueden hacer cualquiera de estas preguntas. What is your work phone number? What's your cell phone number? What's your home phone number? What's your school phone number? What's your mother's phone number? What's your father's phone number? Okay, pueden escoger cualquiera de estas. Como recuerden que tenemos tres números, entonces van a hacer tres preguntas, ¿verdad? Y digamos, por ejemplo, que está trabajando Fátima en Douglas, okay. Fátima en Douglas. Entonces, Fátima le va a hacer tres preguntas a Douglas, ¿ok? Y Douglas le va a contestar con los números que tiene anotados, ¿ok? Luego, cuando Fátima
esté escuchando a Douglas decir los números, ella los va a anotar según lo que ella entienda. Y luego van a revisar si están correctos. ¿Ok? This is step number 5. Check with your classmate if they are correct. ¿Ok? Este es el número 5. Vamos a revisar si lo que yo tengo anotado que estaba escuchando está bien. Si lo escuché bien. ¿Ok? ¿Estamos listos? Are you ready? Are you ready? Yes. Yes. Okay. Douglas, ¿tiene una pregunta o me está diciendo que está listo? No, no, es una consulta. Ajá. No sé si estoy equivocado, pero tenía entendido de que, por ejemplo, en un número, hay dos veces que se repite 5-5. Para no decir 5-5, se decía double 5. Double 5. Ajá. Sí, también se puede. Es válido decir así también. No hay problema. Ok. Bueno, vamos a hacer los breakout rooms. Todos recuerden que necesitan tener ahorita todos. What do you need to have right now? Las preguntas y los números. The numbers. The numbers. Ajá, ahorita todos necesitan tener los números, ¿ok? Y luego pueden escoger cualquiera de estas preguntas u otra pregunta que ustedes sepan para intercambiar, digamos, números de teléfono. Ok. Muy bien, como son 13 ahorita, va a quedar un grupo de 3. Solo veamos aquí. Ok. Ok, les voy a dar 3 minutos. No, veamos, les voy a dar 5 minutos para que puedan hacer esto. Ok. Recuerden que deben revisar si está bien lo que han escrito. Ok. So, here we go. Please join the breakout room. Okay, Wilson, Stephanie, Sadie, Betsy. Unámonos, por favor, a nuestro room. Okay. ¿Quién me ha quedado nada más? Stephanie. Ah, pero es que creo que Stephanie tiene un problema. Vamos a mover a Fátima. Los 3 números. Betsy. No, me falta uno. Ah. Vayan trabajándolos en el camino, por favor, para avanzar. ¿Quién bueno. está listo ya? Yo ya estoy listo. Ok. ¿Alguien puede empezar a preguntarle a Gerson? ¿Puedo? Sí, adelante. What's your cell phone number? 6-3-0-6-7-7.
zero, one. What's your school phone number? Es 220-4-2-5-7-9. Okay. Stephanie, le voy a dar participación a usted cuando todos regresen a la reunión, ¿ok? Yo sé que por su problema de micrófono no se unió. No sé si ya le funciona el micrófono. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ah, bueno, me tocó desconectarle a audífono y sí me sacó de la aplicación. Ah, ok. Va, entonces igual vamos a practicar cuando regresen todos, porque ahorita ya tenemos como un minuto nada más. Está bien, entonces. Sugiero que tenga sus tres números listos. Please. Sí, ya los tenía listos ya. Ok. Pregunta. Yo creo que ya va a empezar, no sé. Sí, dice que ya va a terminar el tiempo. Sí, solo tenemos 15 segundos. Aquí está ella. Bien. Bueno. Vaya, finish, teacher. Ok, welcome back. ¿Lograron terminar todos? Did you finish? Yes. Sí. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Lograron revisar? Did you check? No. No, eso le faltó, revisar. Pero creo que... Ok. Ok. Vamos a ver, we have a classmate, tenemos a Stephanie que no logró conectarse, pero le vamos a preguntar ahorita.
Okay, Stephanie, what's your school phone number? Stephanie? No tenía el micrófono encendido, perdón. Ajá. It is 7514311. Okay, and what's your mother's phone number? It is 4217961313. Okay, and the last one, what's your cell phone number? It is 6 0 6 0 1 1 2 4. Okay, great. Bueno, creo que con este tema sí no tenemos mayor problema, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? No. Okay. Bueno, voy a pasar lista antes que se me olvide, que ya nos comió el tiempo, la verdad. Permítame. Okay. Bueno, especialmente para quienes nos acompañan por primera vez, es importante que tengan su cámara encendida, ¿okay? Y que cuando yo pase lista, ustedes contesten present o here, pero que yo escuche, es decir, que logremos escuchar todos su voz, ¿ok? Así que voy a llamar por el vamos a ver. Deme un segundo que me aparece otra lista que ayer la descargué, pero veamos. Aquí, aquí están todos los grupos. Y veamos. Aquí está. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Here. Katia Joana Gómez. Creo que ella me pidió permiso ayer. Daniela Marilú Ruiz Tachín. No está. Douglas Antonio Orellana Rivera. Presente. Fátima Edith Alemán Cruz. Ok, no le escucho. Present. Gracias. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Present. Gerson Antonio Franco Benítez. Here I am. Glenda Guadalupe Rauda Hernández. Present. Irma Noemí Miranda Cruz. Hoy no nos acompañó Irma. Isabel de Jesús Barías Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro Acosta. Present. Lilibet Carolina Marinero. Tampoco nos acompañó Lilibet hoy. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Ivette Alejandra Castro Acosta. Otra vez. Ya la había mencionado. Uh-huh. Ah, perdón, es que me confundí que con Lilibet y Lisbeth. Ok. Mayra Lisette Navarro Ceseña. Tampoco está Mayra hoy.
Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Present. Sadie Lizeth Martínez Renderos. Present. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Y Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada. Creo que tampoco nos acompañó hoy. Bueno, solamente recordar, ¿verdad?, que son 16 clases en total del módulo y necesitamos el 80% de asistencia como mínimo. En este caso, haciendo ahí la matemática, sería más o menos unas 2 o 3 clases máximo que podemos estar ausentes. Así que para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Muy bien, let's continue because we still have work to do. Vamos a continuar con otro temita. Oops. Okay. Vamos a ir al contenido de la plataforma para revisar cuál es nuestro siguiente tema. Let's look at the platform. Okay, estamos aquí en los phone numbers, aquí tenemos la tarea y de hecho esta es la última, el último tema de la section 1. Now we're going to go to section 2. Vamos a esperar ahí que cargue. Entonces aquí lo que estamos viendo ahorita es el knowledge check de esta última parte que fue los phone numbers. Okay, and now we have the objective for our first lesson from section 2. Y dice, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Okay, entonces solo para familiarizarnos un poco con el vocabulario que vamos a trabajar en esta lección, vamos a ver este videito súper cortito de algunos objetos que usualmente nosotros tenemos en nuestra mochila, cartera, lo que sea, ¿verdad? Que andamos siempre ahí algo donde andamos varios objetos personales, ¿ok? So let's look at, well, let's listen to the names of these objects. Aquí vamos a ver algunos tal vez ya un poquito old-fashioned o outdated, pero igual vamos a usarlo como práctica. Ok, veamos. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay. Muy bien. Voy a regresar un poco. I'm going to go back. Okay, nos vamos a quedar ahí. Y vamos a repasar un poco la pronunciación. So, let's start with an address book. Acá. Vamos a repetir todos, igual fuera del micrófono para no crear interferencia. Pero repitan después de mí. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A cell phone. Keys, camera. Ok, como les decía, estos son objetos personales, ¿verdad? Que usualmente tenemos... Uy, perdón. A cell phone. Usualmente tenemos en nuestro bolso. Ok, now that we check this kind of vocabulary, we're going to move to the topic where we are going to use these words. Vamos a ver, a movernos al siguiente temita donde vamos a utilizar
estas palabras ya en una conversación, okay? So in this case, the objective is by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these, okay? This and these. Aquí es importante que veamos la pronunciación, ¿verdad? Pero vamos a entrar al video para que podamos revisar aquí el ejemplo, ¿ok? Y luego yo también les voy a dar otro ejemplo que tengo en la presentación. Primero veamos este. We're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're... Okay. Vamos a dejar hasta ahí el video. And now I'm going to go to my presentation. Okay. Y para que tengamos un panorama más claro de estas dos palabritas. De hecho, estas palabritas se llaman demonstrative pronouns. Okay. Pronombres demostrativos. Y acá tenemos otro ejemplo with apples. Okay. Entonces. This is for singular, ¿ok? Vemos acá, this is an apple. Y luego tenemos these for plural, ¿ok? These are apples. Ahora, hay una particularidad, una característica especial de estas dos palabritas. We use them for pointing at objects that are near us o close to us. Es decir, que están súper cerca de nosotros. Por ejemplo, yo aquí a la par mía tengo, I have my cell phone, ¿ok? So I can say, this is my cell phone. Y también tengo, I also have two markers, ¿ok? So I can say, these are my markers. Ok, uno es singular, this, and these is plural, ok, y ambos quieren decir que me refiero a un objeto que está close to me o cerca de mí, near me, ok, y podemos hacer preguntas como, what's this, what's this? ¿Qué es esto? It's an apple. ¿Ok? Y contesto así. Vean cómo hago la pregunta y cómo la respondo. Digo, what's this? O what is this? ¿Ok? Y contesto con el sujeto. En este caso, porque es un objeto, uso el it. Y recordemos que para el pronombre it, usamos la forma del verbo be, que es is, ¿ok? Entonces digo, it's an apple, singular, ¿ok? Voy al otro lado y sigo la misma estructura de la pregunta, pero en este caso en plural. Y como estoy hablando en plural, entonces uso the form of be that is are. Y diría, what are these? What are these? Y la respuesta, ¿verdad? Como es en plural, aquí ya no voy a usar it, porque it es solo para singular. Entonces, el sujeto aquí es they. They are apples.
o si lo hago en contraction, sería their apples. Their apples. Ok. Vamos rapidito a hacer esta pequeña práctica. Así voy a mencionar a dos de ustedes rapidito, solo para que nos quedemos con eso. Y ya mañana hacemos la práctica con todos, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que tengan a la par suya, no hay problema. Voy a pedir que me lo muestren para yo hacerles la pregunta rapidito. Ok, let's start with, vamos a ver, Yvette. Yvette, show me two objects you have. Enséñame dos objetos que tiene usted ahí a la par. Ok. Paper. Mickey. I don't know, how do you say? Mickey. Peluche, how do you say peluche? Vamos a ver, puede ser puffed oh. Animal. Puffed animal or puffy animal. Puffed. Es un poquito como... Yeah, okay. Ok, vamos a la práctica rapidito para que nos vayamos. Ok, puedo decir, voy que estoy a la par suya, ok. And my question is this your paper? Is this your paper? Yes, it is. Ajá. Is this your Mickey? Yes, it is. Ok, very good. Vamos a preguntarle a alguien más. Glenda. Glenda, show me what you have, Glenda. ¿Qué tiene usted ahí a la mano? Tengo el lapicero, el cuaderno y una horita. Ok, ok. Let's see. Is this a pen? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Is this a notebook? Yes, it is. Okay, very good. Bueno, nos vamos a quedar ahí porque ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos 3 minutos. Entonces, mañana vamos a seguir con esta práctica, ¿ok? Cualquier objeto que tengamos a la mano, nos vamos a hacer estas preguntas haciendo la diferencia entre singular y plural. This and these. ¿Ok? Y como les dije, les voy a compartir ahí dos ejercicios extra del temita del verb be que creo que necesitamos practicar más. ¿Ok? Así que, thank you so much, everybody, for your participation. Ajá. Este, yo quería hablar con usted porque a mí me llamaron, ¿verdad? Por la asistencia. Si gusta, esperemos que sus compañeritos salgan para que así me cuente. Bye. Bye bye. Bye.